Silencio del Miño siempre significó algo muy especial, junto con la San Martino y el Rally de Orense, pues digamos que son los tres acontecimientos deportivos más importantes que hemos tenido, y que además, pues en este caso ya se cumplen 52 ediciones, lógicamente vemos que tienen presente y que van a tener futuro. Esta prueba normalmente se realiza en el mes de junio. Ahora mismo realmente vai fora de calendario. En aquel momento, para o mes de xuño, realmente a cousa estaba moi mal por o tema da COVID-19. Entonces, pois, falamos de elevarla o máis tarde posible para que houvese un nivel máis alto de vacinación e ter a oportunidade de ter maior seguridade. Isto penalizou-nos, hai como uns 30 inscritos menos que a última edición, o 51 de 2019, pero bueno, é un pequeno tropezo e vamos, estou convencido de que na edición 53 a edición vai ser mejor.